Bienvenidos nuevamente a este su programa El Arte del Chef, donde el deleite es único. Y hoy tenemos como invitado al chef Enrique Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? Sí, mucho gusto, un placer. ¿Qué nos has traído para el día de hoy? Hoy le traje tamal en cazuela. Tamal en cazuela, una elaboración que además es muy tradicional en Cuba y muy sabrosa. Disfrutemos entonces del arte del chef. Y ahora le vamos a mostrar los ingredientes que lleva esta receta. Media taza de aceite, un cuarto de libra de cerdo picada en cuadros pequeños, dos cucharadas de ají finamente trinchado, dos cucharadas de cebolla finamente trinchado, una cucharadita de pasta de ajo, que es simplemente la cabeza de ajo molida, sal al gusto, dos tazas de maíz molido, dos tazas y media de leche, que se puede ser también caldo de ave o algún fondo que se tenga en la casa, y vino seco para perfumar. Ahora, para la elaboración de esta receta, vertimos el aceite en la sartén que se encuentra previamente calentándose en el fogón. A medida que va cogiendo temperatura la grasa, le vamos agregando para que vaya sellando la carne de cerdo que la teníamos ya cortada finamente. A medida que la carne de cerdo se va sellando, le vamos agregando después los demás ingredientes en dependencia de su textura. Ahora vamos a agregarle el ají. A medida de su textura, para que no se nos vaya quemando. Después le agregamos la cebolla. Seguimos, le vamos agregando el ajo, el cual lo teníamos ya molido de antemano. El ajo aromatiza mucho la elaboración. Le agregamos el maíz. Igual, como dicen todas las amas de casa, lo vamos sofriendo un poquito para que esa harina de maíz coja sabor del ingrediente que tiene. Después que le agregamos el maíz molido, lo vamos sofriendo, como dicen nuestras amas de casa, para que vaya cogiendo el sabor de todos los ingredientes que tiene adentro. El ají, la cebolla, y así la elaboración queda exquisita. Vamos a agregarle ahora la leche, que dije anteriormente que se podía agregar caldo de ave, pero bueno, en este caso le vamos a agregar la leche. Le agregamos la sal después al gusto y lo dejamos cocinar por espacio de 25 a 30 minutos. Es bueno aclarar que se le puede agregar también un poquito de salsa de criolla con puré de tomate, que le da color y sabor. Y una vez pasados los 25 minutos de elaboración, ya nuestro plato se encuentra listo, servido para degustar. Muchísimas gracias, Enrique, por habernos regalado esta preparación que de manera fácil y rápida has logrado. A usted, televidente, les recomiendo de que lo hagan en casa. Es un plato sabroso y exquisito de nuestra cultura culinaria. Les esperamos entonces en un próximo programa, El Arte del Chef, donde el deleite es único. We'll be right back.